Hola amigos, ¿cómo les va? Buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo. Hoy tendremos mucha información del sector agropecuario, tendremos los precios de la jornada pasada y también entrevistas de lo que se viene para los próximos días. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.160 pesos. Maíz, 2.400 pesos. Trigo, 2.810 pesos. Y sorgo, 2.000 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Novillos, de 431 a 460 kilogramos, 32 pesos con 81 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 34 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 2 centavos. Y vacas buenas, 22 pesos con 78 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 35 pesos con 51 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 24 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 6 centavos para la compra, 17 pesos con 42 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo. Segundo bloque de La Mañana de Campo Directo, les contamos que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba está organizando para el próximo jueves 27 de julio en la localidad de La Carlota una nueva edición de la Jornada Provincial de Suelos. Estuvimos dialogando con uno de los integrantes de la comisión directiva, el ingeniero agrónomo Gustavo Moreno. Ya haciendo los últimos ajustes para la jornada, va a ser el jueves próximo. Jueves en La Carlota, así que los estamos esperando a todos para allá a participar de la jornada. La temática de este año es hacer una especie de recuento de todas las temáticas tratadas anteriormente y basarnos en el territorio como espacio de consenso y bueno, tratar de darle una vuelta más de rosca a la conservación de suelos, que es una tarea preponderante del ingeniero agrónomo y, bueno, desde ya la responsabilidad de toda la sociedad para preservar el recurso natural, ¿no? La idea de las jornadas no es que sea exclusivamente para ingenieros agrónomos, de hecho es abierta. Nosotros lo que tratamos de que participen son los estudiantes de las facultades, los productores, los vecinos de las localidades, de cada uno de los pueblos y, bueno, desde ya los ingenieros agrónomos, por supuesto, que tenemos que tratar de juntar voluntades ahí, ¿no? Este año nace un poco la inquietud de la delegación de Carlota, de la cual participa el presidente del colegio, y bueno, había un grupo de gente ahí que se la puso al hombro y bueno, la llevó adelante en la localidad de Carlota, que no está exenta a los problemas de erosión hídrica y eólica que hay en muchas de las localidades. Este año, con la implementación del programa de buenas prácticas, se ha logrado que el curso tenga 8 puntos de aporte para la capacitación de los productores. Va a estar la mesa del Ciudadano Digital para los productores que no hayan todavía realizado su Ciudadano Digital nivel 2, lo pueden hacer ahí. Y por supuesto, desde el colegio apoyamos todas las iniciativas que hace el gobierno de la provincia para avanzar en la temática esta, ¿no? La jornada comienza temprano, a las 8:30 las acreditaciones para arrancar bien tempranito y probablemente hasta las 5:30 estemos ahí. ¿En qué lugar va a ser esto? En el Teatro Municipal de la localidad de La Carlota y bueno, va a haber un algo para comer al mediodía, una picadita, un lunch, así que bueno, va a ser toda la jornada completa. Y entre el mes de julio y agosto se viene una etapa cargada de jornadas y exposiciones. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. Música.
Llega Jesús María a la primera carrera Endurance Copa Sociedad Rural de Jesús María. La misma está prevista para el domingo 23 de julio con la competencia de las categorías noviciado, promocional iniciado y promocional 20, 40 y 80 kilómetros. Además, habrá exhibición de caballos árabes, saltos hípicos, partidos de pato y peloteros para los más chicos. Organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, el 27 de julio tendrá lugar en La Carlota la tercera jornada provincial de suelos. En la oportunidad se abordarán temas como ordenamiento territorial, manejos de cuencas, caminos rurales y buenas prácticas agropecuarias. Y hasta aquí hemos llegado con la mañana de Campo Directo. Queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en estos 10 minutos de información de nuestro sector agropecuario. Les recordamos, nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Estamos en Facebook y en Twitter y usted podrá comunicarse con nuestra producción al 0351 15 511 8446. Muchísimas gracias. Mañana, bien temprano, 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias. Gracias.